contar la vida. No hay cómo empezar. Pero una huella en el alma es un buen punto de partida. Una voz que ya no escuchas, una voz que ya se fue. Lamento no haberla contactado antes. Fui su gran amigo y olvidé cuánto ella era para mí. Pero bueno, todo salió de la nada. Éramos muy bohemios a pesar de mi universidad y de su bachillerato. Nos divertíamos pensando que todos eran tontos y nosotros no. Es snobismo intelectual, le dije. Recuerdo que conseguí la llave de la tienda de mi padre. Y allí fue su primera vez. A pesar de lo linda que era, rarísimo, yo nunca pensé en sexo o en placer cuando lo hicimos. Luego nos encontramos con unas amigas suyas en la calle, andamos en grupo, relajadísimos, alucinados por lo que había pasado. A pesar de todo, yo nunca le dije para estar. Pensé que todo empezó así y así debía terminar, ¿no? Le expliqué que se destruiría todo si lo hacíamos. Ella no entendió, o quizás yo no entendí. Decidió abandonarme, dejarme y portarse muy mal, horrible. Yo casi me muero. Tengo clara la noción del amor y del dolor, aunque fue en un lejano pasado. Esta lección ya no es para mí.